si los números no mienten, y los números, hablo de los números reales, Xochitl está ya muy pegadita a la Titina, y la Titina está a pelas, está a pelas. Si quieren, después podemos hablar de una teoría que sacó ahí Ramón Alberto Garza, que se me hace interesante, en la que pudiera haber un cambio de candidato en Morena antes del último día del mes de febrero. Vi algunos periódicos que la ignoraron, o sea, no la ponen en la primera plana, y esto, pues, lo que me da una idea clara es que ya los periódicos tomaron su partido y que la opinión pública se ha partido. Sabíamos. ¿Cómo le fue a Xochitl ayer? Bueno, vi a Xochitl muy dispuesta. Miren, el estarse tomando selfies y saludando a todo mundo y no dejando de lado ni a ninguna persona que te la brinques, ni estar pendiente de la gente, de la atención de la gente hacia ti, es muy, muy complicado, porque con alguien vas a quedar mal. Vi a una Xochitl que la entrada, que fue un verdadero viacrucis, lo hizo con una enorme dignidad y con una gran actitud, muy alegre, con una sonrisa siempre, le tiraron el arete, la gente la quería saludar por todos lados, y la verdad es que Xochitl hizo una gran, gran chamba. Después, con los prompters, la dejaron libre, tenía un prompter en cada uno de los puntos cardinales de la arena, y con unas letrotas así grandotas. Para las primeras filas, a lo mejor podría ser un poquito el desencanto de que hoy está leyendo, pero pues finalmente estos discursos así tienen que ser, tienen que ser muy estructurados y tienen que abordar temas. A la hora de abordar temas se me hizo una falta muy grave el que no tocó a los mexicanos en el exterior, es decir, habló de un México para adentro, o sea, aquí anoche estuve platicando con Jorge Metey, que tú conoces muy bien, y con Rafa Sepúlveda, tuvimos una cena y ese era el tono que a los mexicanos en los Estados Unidos ni los volteó a ver y estaban furiosos, pero pues es el quemado en el arroz. Vi que le faltaron frases, ¿no? Frases contundentes. Después de la oscuridad siempre llega la luz, algo así, que se quede como para la nota que saca el Reforma, por ejemplo, es si te dejan, nos vemos en los debates, ¿no? Esa fue la frase que hablaba de una Claudia Sheinbaum sometida al presidente de la República. La vi muy entusiasta. La vi, a veces hay que bajar la voz para subrayar algo que le quieres decir al oído a las personas, y ella todo el tiempo estuvo arriba, 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 y al final fue arriba, arriba, arriba. Entonces yo creo que tiene que aprender a saber que en el discurso hay matices y hay ritmo, y todo se va arriba, como suelen hacer los políticos en México. ¿Alguien puede enseñar eso, Pedro? Pues mira, hay mucha gente que le puede echar una mano. Tiene ya, entiendo, muchos equipos de asesores que están junto a ella. Yo pienso que algunos de los asesores cercanos no están haciendo su chamba. Creo que la que más dentro del equipo de campaña está haciendo una labor verdaderamente sobresaliente es Kenia López. Kenia para mí es la única que está poniéndose las pilas. Max tiene experiencia, pero creo que no ha puesto toda su experiencia al servicio de esto, y yo espero que lo haga en la campaña. Y en suma vi a una Xochitl en su personaje. La vi enfática, la vi muy mexicana, la vi con una gran actitud. Creo que debió haber involucrado más a la gente, ¿no? Esta idea que yo le vine diciendo durante los días pasados de Xochitl, la gente habla de que no levantas. Entonces, la gente dice que no levanto, pero lo que quiero es que levanten ustedes y que también le endosen la responsabilidad al pueblo, a la gente. Yo creo que es algo que
a lo largo del camino tendrá que hacerse, pero vi un cierre de precampaña que, si los números no mienten, y los números, hablo de los números reales, Xochitl está ya muy pegadita a la Titina, y la Titina está a pelas, está a pelas. Si quieren, después podemos hablar de una teoría que sacó ahí Ramón Alberto Garza, que se me hace interesante, en la que pudiera haber un cambio de candidato en Morena antes del último día del mes de febrero, pero esto, si quieren, lo platicamos más adelante. Ok. Paco, ¿cómo lo viste? Mira, algunas cosas coincido con Pedro, pero me voy a permitir discrepar en algo, porque sí es distinto si se ve la transmisión a estar ahí en el lugar. Estando en el lugar, estuvimos ahí espacio de 4 horas de que entramos a que salió. De hecho, al principio hubo unos mal horas en redes sociales, decir, mira, el evento está desangelado, no hay nadie. Claro, tomaron una foto cuando abrieron las puertas. Evidentemente no había nadie cuando abrieron las puertas, ¿no? Pero fue gradual, y además hay que señalar que fue gradual porque había mucha seguridad. La precandidata tiene que cuidarse. Y entonces a cada uno, pues, hubo una revisión personal. O sea, cada uno de los que entraron ahí, los más de 20,000 personas, fuimos revisados para que no hubiera algún tema de seguridad, que yo creo que es algo sano y es algo necesario. Pero además lo que se vivió es que fue un evento de verdad. Aunque lo organizaron los partidos, la ciudadanía fue la protagonista. El evento fue masivamente dominado por la ciudadanía. Y sí se sentía una vibra, una energía especial, porque además... cuando entras, y fuimos de los primeros en entrar, dije, en la madre, pues no se va a llenar esto, no queremos un estadio azul. Pero en cosa de media hora, 45 minutos, aquello estaba pletórico. Y hubo un momento, porque me llamaban la gente afuera, y quiero entrar, es que ya no hay lugares. Es que estamos aquí, llegamos, por favor déjenos entrar. Es que literalmente ya no hay lugares. O sea, es cierto que estaba lleno a reventar y que no se podía entrar. Tiene mucha razón, Pedro, que como estaba diseñado el ingreso de Xochitl, se tardó como unos 15 minutos más o menos en dar toda la vuelta a todo el estrado para asegurar 15, 20 minutos. O sea, sí fue un proceso largo porque se detuvo literalmente cada metro y se tomaba selfies y la gente estaba entusiasmada y eso generó una gran vibra. Cuando se nos pide, por ejemplo, que prendamos la luz del celular, bueno, aquello fue espectacular porque de repente se acaban las luces, se prende todo y sentías la energía de decir, esto es nuestro. Esto nos pertenece. Y hay que señalar algo que de repente se nos va de la cabeza. El hecho de que Xochitl sea la precandidata es fruto del esfuerzo ciudadano. Los partidos no hubieran permitido el acceso de Xochitl a la candidatura común de no haber sido por el impulso ciudadano. Entonces, en gran medida, la responsabilidad de que ahora ella llegue a la meta final y gane nos corresponde también a nosotros. Y lo digo en un sentido propositivo, porque de repente es fácil escuchar a alguien que diga, hay quien dice, mira, ahí se lo puede ver. Hay quien dice, es que la campaña está apagada. O es que falta esto, lo que sea. Ahí no, se no, prendió. No. Yo creo que lo que se necesita es que cada uno de nosotros sepamos que nos corresponde ir adelante, que nos corresponde convencer a los vecinos de que tienen que salir, que nos corresponde ir con los colegas de la empresa en la que trabajemos, que nos corresponde ir con los jóvenes, que hay que ir a las universidades y generar ese entusiasmo. Lo que quieren del otro lado es precisamente que pensemos que no hay entusiasmo, que no hay campaña, que la elección ya está definida y que se replique lo que pasó en el Estado de México. Ayer me parece que hubo un cambio radical. Y si bien es cierto, qué bueno que lo dice Pedro, quizás este tema de mexicanos en el exterior fue una omisión, estoy seguro que la va a subsanar, porque además todavía hay giras en estos días por venir, sé que va a ir a Guanajuato, creo que va a ir otra vez a Sonora, va a ir a varios lugares, aunque el cierre en la Ciudad de México fue ayer. Pero hay un gran entusiasmo, el discurso no tiene desperdicio, está ya en redes el tema completo y además está el escrito en forma individual. Me parece que hay un esfuerzo importante de difundir las cápsulas que aborden los temas de ecología, que aborden los temas de seguridad, los temas de salud, los temas de mujeres. Están todos ahí. Insisto, qué bueno que Pedro detectó que el tema del exterior está faltante. Pero hay mucho que destacar y hay que meterle mucho entusiasmo. Y de entusiasmo te voy a decir algo muy importante. Se va a cerrar el tema de precampañas. La ley nos va a fijar un periodo de asueto en donde nadie de los partidos políticos puede hacer algo. Pero eso no nos restringe a los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos una cita el 18 de febrero para imprimirle un gran impulso a lo que será, digamos, el inicio de la campaña ya en marzo. Entonces, sí tenemos mucho que hacer. Y si rebasamos, digamos,
el 13 de noviembre y el 26 de febrero, 22 y 23, el 18 de febrero de este año, tenemos una gran cita de todavía rebasar esas cifras. Así es que nos hemos fijado umbrales altos. El 18 de febrero viene un umbral todavía más alto. Desde ahorita estar claros de que tenemos que ir a rebasar la plaza pública en la Ciudad de México y en todas las capitales del país, porque nosotros no estamos sujetos a esa veda electoral. Entonces nos corresponde justamente dar ese impulso que los de enfrente no van a tener, porque ellos dependen de recursos públicos y de acarreo. Nosotros dependemos de lo que hagamos cada quien en nuestras casas y en nuestros círculos. Pero es que gran pagar, compromiso. Pero van a pagar el acarreo. Está bien, ellos, pero nosotros no. Nosotros estamos ahí porque nos conviene, porque vemos el riesgo y porque México no puede caer en una continuidad de derroche, de devastación y de peligro como el que estamos viviendo. Pepe, y vamos a defender la democracia. Antes de Pepe, nada más. Lo de la marcha son dos razones importantísimas. Defender la democracia. Para eso estamos yendo a marchar. Para evitar que Titina o cualquier primo de Titina se monte en el poder y nos quieran dar en la madre en nuestras libertades. Eso es lo que vamos a ir a defender. Y también vamos a ir a demostrar a toda la oposición lo fuerte y lo cabrones que estamos apoyando a Xóchitl y la democracia. Entonces, si la del INE fue importante, esta es igual de importante porque estamos defendiendo la democracia, quitando o pelear contra la autocrítica, el autoritarismo y demostrarle al mundo lo poderosa que está nuestra candidata. Por favor, 18 de febrero, 12 del día o 10 de la mañana con camisa rosa. Monumento a la Revolución. Sí, en todas las ciudades. ¿Tú vas a venir? ¿Va a ser en el monumento? Claro, sí, pero hay que resaltar mucho, Carlos, que no solamente es en la capital de la República. No, en toda la República, sí. En toda la República, sí, eso es muy, muy importante. Incluso va a haber también marchas, manifestación en diferentes puntos del mundo. Habrá en España, habrá en diferentes ciudades de los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Miami, en Houston, en Dallas, en San Antonio, en fin, en lugares, pero la idea es que sea en cualquier ciudad a las 10 de la mañana, en cualquier urbi et orbi, en todas partes en donde se pueda, que haya manifestantes mexicanos sacando la casta por la democracia mexicana. Y nada más por lo que los comentarios de Paco, yo creo que no tenemos ninguna contradicción en lo que dice Paco y lo que digo yo. O sea, lo que vimos fue, sí, a una sociedad adentro de la arena, impulsando a Xóchitl. Me pareció perfecto que primero Xóchitl le diera importancia a la gente y luego está conmigo la quién sabe qué, la experiencia del PRI, sí, está conmigo la determinación de quién sabe qué del PAN, sí, está la persistencia del PRD, sí. Entonces, claro, lo sube al carro tomando una posición neutral, en el sentido de que lo que trata ella de decir que ella es una candidata ciudadana, que eso es mucho, muy importante, y esto también se vio muy claramente el día de ayer. Otra cosa que quería yo decir, vi algunos periódicos que la ignoraron, o sea, no la ponen en la primera plana, y esto pues lo que me da una idea clara es que ya los periódicos tomaron su partido y que la opinión pública se ha partido. Sabíamos. Y lo que falta para que nos ignoren, el triple. Pero para eso está Tipical. Justamente. Pepe, un comentario previo a exponer mi punto de vista sobre lo que ocurrió ayer. El 18 de febrero, Paco, creo que van a estar remozando el Zócalo, precisamente porque lo van a hacer peatonal. ¡Qué casualidad! Pero no va a ser posible llegar al Zócalo. Entonces, hay que ir pensando en alguna alternativa. Sí, hay un plan B. Porque si no, no van a tener dónde concentrarse. Nada puede suplir a estar en la plancha del Zócalo llenándola. Y es que le tienen miedo a que lo volvamos a llenar. Sí. Bueno, tienen pavor. Obviamente, tienen a eso pavor. Me refiero, obviamente. Bueno, en cuanto a ayer, un ingrediente básico que tiene que aprovechar a su favor Xóchitl es la naturalidad, la espontaneidad. Ella lo tiene.
Esos son dos atributos que ella tiene. Filmó un video en la camioneta en la que iba a la arena previo, en el que explicó, se explayó y venía con toda naturalidad hablando, sonriendo, y entonces veías a alguien segura de sí que está identificándose con la gente que la está siguiendo, que eso es muy importante. Ahora, su discurso, hay una frase que lo sintetiza. Le dice a Claudia: si te dan permiso, nos vemos en el debate, en los debates. Esa, ahí sintetizas la fuerza, la dirección, y que ahora sí, de ambos lados, ya llegó el momento, la recta final, ya estamos en la campaña propiamente, y fuera máscaras. Y entonces, ayer se vio que tiene programa, que tiene un equipo de gente que la está apoyando, que está aplaudiendo y que se siente representada en ella. Es muy importante que ella esté a la altura de toda esta gente que de veras quiere apoyar a un candidato, tiene ganas de creer en un candidato. Entonces, no, qué bueno que ella le pide al público, pero también ella, tenemos que ir al unísono y que sí se vea que hay una firmeza y la oposición, el discurso a vencer es el discurso presidencial. Hoy en la mañana, abiertamente, el presidente hablando, es que nosotros y es que ellos. Y nosotros que estamos con el pueblo y ellos que no quieren al pueblo. Nosotros que somos los que queremos que tengan un retiro y que puedan ganar lo mismo, que les pagamos más pensiones. Bueno, todo ahorita, eso... Ahorita vamos a tocar. Yo sé que vamos a todo eso, pero todo eso tiene que salir de algún lado. Lo importante ahora estamos viendo que es el discurso. Hay que prometer lo que se puede cumplir, pero lo que sí podemos sacar después del día de ayer es que hay candidata. Sí. Juan, sí. Yo quiero que, mira, nosotros este año, le platico al público de una vez, ya es todo fuera máscaras. Es una guerra para ver quién gana la elección, el autoritarismo o la democracia. Nosotros en Atípicas vamos a defender la democracia siempre, siempre y siempre. Y la única forma es con la verdad. Juan, dime qué periódicos, me mencionas la marca de los periódicos que no mencionaron lo de Xóchitl ayer en primera plana, por favor. Pues porque yo intuyo los tenemos... que la jornada empezando. Bueno, pero son pendejos, eso no importa. Pero lo vamos a denunciar. No nos vamos a quedar con la boca callada para nada, ni de broma. Para que sepan qué pinches periódicos jamás deben comprar. Punto. Y además nosotros tenemos más rating que los pinches periódicos. Así que, sobre. ¿Cuál es tu opinión? El Universal. Rafa. No, pero el Universal no. No. No, obvio. Es que no, lo vi, no, me... no, no lo sacó. No. No lo sacó. El Universal publicó lo de... No, sí, el Universal siempre publica. Yo lo tengo aquí. A Titina primero y al lado pone a Claudia. Y ahora puso también al este. Sí, ¿no? Luego el Milenio. Obvio. El Excelsior. Es obvio. Sí. Obvio. Obvio la jornada. Pero la jornada no está. Obvio bien. La jornada. No, pero López Obrador ya le pegó al Excelsior, o sea que. No, desde el día uno. ¿Sí? El Economista. ¿Economista? Claro. Financiero. El Financiero. ¿Tampoco? No. Tampoco. No mames. No puede ser. Sí. Ahora sí que sí, mamo.
No me limites. ¿Ya entienden, ya entienden por qué hay que ir a la marcha? ¿Ya lo entienden? Pero el financiero sí lo sacó. Me financiero preguntaba. Que sí lo sacó. El financiero lo sacó en primera plana, está del lado izquierdo, hasta arriba. A ver. Ahí velo, en el financiero sí está. El economista, ¿no? Reforma, obviamente, sí. Sí, pone. Sí. Pone a Xochitl y luego lo. Y lo, abajito pone a Claudia. España del Universal. El Universal, ¿eh? El Universal no tiene nada. Estoy viendo aquí la primera plana. El Universal no trae nada. Nada. Milenio tampoco. Y el Milenio ni la jornada, ni obviamente, la, ¿no? Sombra. El Heraldo, ¿no? El Heraldo destacó más la derrota. Bueno, está aquí sí pequeño.